Buenos días. En primer lugar, un saludo a todos los medios de comunicación aquí presentes. A ver, con relación al tema del balance y de las cifras que le vamos a entregar a todos los medios, que corresponden al informe que hemos entregado el día de hoy, corresponde a lo siguiente: 231.144 hechos victimizantes ocurridos contra los pueblos indígenas en el periodo comprendido entre 1926 a 2017 del año pasado. 219.501 desplazados de comunidades indígenas. 2.954 líderes indígenas asesinados, sobre todo desde el año 1971 hasta la fecha. 1.884 acciones bélicas que afectaron los territorios indígenas. 2015 amenazas, 123 masacres ocurridas contra pueblos indígenas y alrededor de 37 pueblos indígenas que han sido objeto de estas violaciones y que están en estos momentos siendo exterminados física y culturalmente. Respecto de los actores principales responsables, hemos identificado alrededor de cerca de un 30%, no hemos identificado los autores, el 28% por grupos paramilitares, el 26% por grupos guerrilleros y el 16% por fuerzas del Estado. El porcentaje mayor sigue todavía sin identificar quiénes son los responsables. De acuerdo a lo que está contemplado en el acuerdo final y en el reglamento interno de la JEP y las reglas de procedimiento, cuando se traten de comparecientes étnicos o víctimas pertenecientes a pueblos étnicos, se realizará un procedimiento donde tendrá que darse una coordinación y articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz en desarrollo al artículo 246 de la Constitución Política. Entonces, precisamente la jurisdicción se ha venido preparando para ello. De hecho, en muchos de los territorios indígenas no ha llegado la paz y los hechos victimizantes que tenemos hasta la fecha son más de 12.398 hechos victimizantes después de la firma y los acuerdos. Uno de los patrones que miramos es el interés sobre el territorio, porque existe una riqueza natural, pero por otro lado también es el aumento del narcotráfico y presencia de otros actores armados como los del ELN, la disidencia, el paramilitarismo y otros factores que hoy ponen en riesgo la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. El caso de Cauca y el caso de Nariño son las regiones más emblemáticas, donde después de la firma de los acuerdos, por ejemplo, miramos que el mayor número de homicidios, lógicamente, está entre Cauca, Nariño y el Chocó. Que son 68 más o menos. 68 total después de la firma. Los pueblos indígenas en Colombia hemos sido parte de este ejercicio de la construcción de la paz y nosotros también como víctimas aspiramos a que nuestros territorios llegue la paz y la reconciliación. Yo creo que estos cambios que propone el gobierno y que ha propuesto el Congreso de la República, ojalá no afecten de manera directa a lo que nosotros aspiramos, que es la justicia, la verdad y la no repetición, porque finalmente los que vivimos las consecuencias somos los pueblos indígenas y otros pueblos que hemos sido víctimas históricas del conflicto armado. En La Habana, en el marco también para el caso de los pueblos indígenas, el capítulo étnico, y en segundo lugar que se retomen o se reinicien los diálogos con el ELN, porque es uno de los factores que hoy afecta en las regiones y nos parece muy importante en avanzar en la paz, y no solamente con el ELN, sino con grupos que hoy están afectando en los territorios. Es importante aclarar que todos los informes que se reciben
tanto de pueblos étnicos como de otras comunidades rurales, campesinas, sindicatos, etcétera, ingresan por la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, pero aquí existen unos criterios de priorización y selección donde efectivamente aplicados esos criterios se inicia un proceso de revisión de cada uno de los informes, pero de acuerdo a la situación o caso que esté priorizado. Y ya el tema de los enfoques étnico-raciales pues contempla todo el tema del impacto diferenciado del sujeto de derecho colectivo.